Presentamos la primera pelea de la noche en la categoría pluma del equipo Kai Muay, con 64 kilogramos, 1 metro y 65 centímetros de altura, 18 años de edad, con un récord de 4 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina del Muay Thai, él es Alexander San Gabriel Shadow Rider. Y representando al equipo Grapplers from Hell, con 65 kilogramos, 1 metro y 65 centímetros de altura, 24 años, con un récord de 1 ganado, 2 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina del kickboxing y jiu-jitsu, él es Gustavo Navarrete. Bueno, pues ahí tenemos a los protagonistas de la primera batalla de esta noche en la categoría de peso pluma. Ya nos comentaba el anunciador oficial, discípulo de Abraham Vega, aparece Shadow Rider, mientras que discípulo de René Diosdado, una auténtica escuela de las artes marciales mixtas, Gustavo Navarrete, Goku. Mi querido Memo, pues un combate que de entrada nos presenta a un peleador invicto, y esto ya nos dice algo, ¿no? Claro, una mayor experiencia dentro de su récord de ganados, aunque muy joven, Edgar, 18 años contra 24 años de Gustavo Navarrete. Va a ser muy interesante la especialidad de Alexander San Gabriel, kickboxing, Muay Thai. Debemos de estar esperando pues un intercambio de patadas, golpes, codazos, y ver si puede utilizar cuál de las dos estrategias de Gustavo, si kickboxing o jiu-jitsu. Sí, esto de las artes marciales mixtas, que por supuesto ha revolucionado el mundo de los combates cuerpo a cuerpo, Rodrigo, pues me parece que nos refleja claramente lo que es la evolución del deporte, ¿no? El saber, el dominar una disciplina y enfrentarla a otra, y no necesariamente tienen que acoplarse los estilos. Así es, mi estimado Edgar. Aquí tenemos ahorita, nomás por contestar tu pregunta, con pantaloncillo negro tenemos a Gustavo Navarrete, mientras que con pantaloncillo rojo tenemos a Alexander San Gabriel. Ellos, pues como bien me preguntaba, solamente la preparación que deben de tener o que tienen, pues es demasiado estricto lo que es su forma de entrenar, Edgardo. Y aquí estamos iniciando, pues obviamente, con lo que es Gustavo Navarrete tirando la primera patada y abriendo el combate, Edgar. Bueno, pues vámonos entonces. El primer episodio de 5 que se disputará, de 3 que se disputarán a 5 minutos. En esta primera batalla de la noche en Extreme Fighters Latino, estamos transmitiendo en vivo a través del sistema Sky, amigos de la República Mexicana, a la gente que nos ve más allá de las fronteras de este país, en el arranque de la tercera temporada de Extreme Fighters Latino. Ya comentábamos, en pantaloncillo rojo aparece el representante de Kai Muay, Alexander San Gabriel, que por el momento está tratando de acercarse. No resulta fácil nunca, Memo, la primera aproximación, cuando la disciplina que tienes enfrente pues es justamente el jiu-jitsu. Sí, bueno, claro, el Muay Thai, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahorita como inicio de la pelea, bastante intercambio de patadas, están manteniendo la distancia, Edgar. Ninguno de ellos quería hacer lo que acaba de hacer ahorita Goku, que fue un clinch, invierte la posición después de un derribe, y bueno, vamos a ver si puede aquí con el jiu-jitsu tratar de pasar la media guardia y tener una posición de control, ya sea de 100 kilos o una montura. Sí, complicado, por supuesto. Tiene de entrada este muchacho, Gustavo Navarrete, en este momento la ventaja por estar encima de su rival. Sin embargo, la pierna de apoyo, pues la vemos que la tiene enganchada. Eso puede provocar que sea derribado, aunque por el momento está trabajando desde la lona, con la espalda sobre la lona, Alexander San Gabriel,
este muchacho mejor conocido como Shadow Raider. Así es, mi querido Edgar, Gustavo Navarrete acaba de pasar, intentó pasar lo que llamamos nosotros la guardia en las peleas, y hizo un poco de ground and pound. Para nuestros amigos que nos siguen, fanáticos del Extreme Fan Latino, también nos gusta mucho ir mencionando lo que es el vocabulario de las artes marciales mixtas, Edgar. Y el ground and pound es cuando una persona se pone de pie y trata de estar nomás golpeando para conseguir o una posición o noquear a su compañero en el piso, Edgar. Sí, por supuesto, no resulta fácil estar en la lona tratando de tomar el control desde ahí. Tengo la impresión, Memo, de que ese esfuerzo por sujetar la cintura con ese candado que tiene con las piernas Alexander San Gabriel, por el momento le está ayudando, pero es una posición que requiere demasiada fuerza, mucho desgaste, no va a ser fácil que lo mantenga. Sí, claro, la guardia, que es la posición que tú muy bien mencionas, es una posición defensiva. Las piernas no tienen tanta tensión como uno pensaría, pero sí es cansado, sobre todo, como decía Rodrigo ahorita, si Gustavo sigue haciendo el ground and pound o se pone de pie, porque eventualmente se van cansando y tiene que abrirlas, como acabamos de ver ahorita, ¿no? Para poder evitar esa tensión, genere un cansancio, pero ahorita Gustavo acaba de pasar la guardia, está tratando de colocarse en una posición de control para buscar una sumisión o una avalancha de golpes. Claro, es temprano todavía, están frescos los cuerpos de estos dos gladiadores, modernos gladiadores de las artes marciales mixtas. Aquí tenemos, Edgar, la posición de montura de Gustavo, la posición más importante o más dominante en lo que son las artes marciales mixtas. Y vean cómo se lo va llevando a la reja. Eso es algo que siempre se ve, pero no tan claro como lo acaba de hacer Gustavo y cómo lo permitió Alexander, porque va a tener mucho más dificultad para escapar. Y volvemos a lo que es el ground and pound, y ahí le está dando la espalda. Una posición muy peligrosa para ellos, Edgar. Sí, claro, porque los golpes pueden venir por los costados, ya sea en la zona abdominal o buscando la cabeza, por supuesto. Así que Navarrete está ahí tratando de tomar ventaja a su oponente. Si lo logra poner de espaldas, va a tener la ventaja total sobre este oponente, que es más joven, pero que hay que recordarlo, se mantiene invicto. Ahí está girando, llevándolo a la lona y cambiando radicalmente la situación, Guillermo. Así es, acaba de hacer una inversión de la posición, una raspada, pero entra en un posible triángulo de Gustavo Navarrete. Si Gustavo Navarrete trabaja bien la posición, cruzará el brazo y puede entrar un sobrevertimiento que se llama el triángulo, pero parece que está quejando de un golpe directo, Edgar, a la garganta, que está prohibido, obviamente fue accidental, porque no podemos atacar directo la tráquea. Así es, eso es una parte muy importante del reglamento. Él lo tenía en el triángulo y a lo mejor un movimiento o golpe involuntario le pegó en la tráquea. Aquí estamos viendo cómo el referee Mauricio está tomando cartas en el asunto y al parecer van a llamar a las asistencias médicas a que lo revisen. Por lo pronto, el cronómetro Nextel ha sido parado precisamente para checar. Ahí están viendo, entraron lo que son las asistencias médicas, y pues es muy peligroso un golpe en la tráquea, Edgar. Sí, por supuesto. Hay que recordar, ya no va a continuar la pelea, está diciendo Mauricio Jaworski. Y vamos a ver qué determinan. Esto puede resultar incluso en una descalificación por tratarse de un golpe ilegal. Vamos a ver qué nos muestra la repetición. Así es, como vean, exactamente estaba en el triángulo y de alguna manera le quiso golpear lo que llamamos el ground and pound, pero entró directamente a la tráquea. Estaba buscando la mandíbula, Rodrigo, exactamente. Pero él mismo movió, como vemos, cómo movió la cabeza, y se puede considerar como algo involuntario. Será cuestión de los jueces y del referee ver cómo determinan, porque sí se ve directamente a la tráquea, pero de una manera involuntaria. Ahora, tendrá que tomar en cuenta el referee cómo se da esta situación, porque es evidente que aunque hay repetición en las pantallas, no se aplica, claro, esta situación de lo veo, qué fue lo que pasó y entonces declaro. No, el referee tiene que decretar sobre lo que él vio en el momento de la acción y no esperar a la repetición. Claro, además es muy común los golpes de martillo que estaba utilizando desde esa posición Alexander. Pues bueno, una de las tantas defensas es girar esa, tú sabes, sobre todo en el box, como el botón que le llaman a la altura de la quijada puede provocar un knockout. Entonces, definitivamente es lo que estaba buscando, exactamente, con un golpe de martillo. Y bueno, esperemos que todo esté bien. Las asistencias médicas están revisando, pues, por seguridad, a Gustavo Navarrete. Y un excelente combate dentro de que se acabó en el primer round. Literalmente quedan unos 20 segundos, Edgar, pero buena técnica de inicio, un intercambio de patadas
luego se fue el combate al piso, que es algo muy común del jiu-jitsu. Y bueno, Goku, que lo tenía en un posible triángulo, pues lamentablemente sufrió este golpe y ya no pudo continuar. Ahora, bueno, estamos apelando a la idea de que se trata de un combate limpio y un combate de caballeros, a pesar de que son artes marciales mixtas, para no caer en el pretexto aquel de me duele y nadie me puede decir que no me duele. No, al final de cuentas, si el golpe fue ligero o fuerte, eso solamente lo siente el peleador, y en ese momento van a tener que creer. Vamos a ver. Claro que sí, estamos viendo otra vez la repetición, ya lo que comentas era si es fuerte o no. Aquí lo que vamos a poder ver en la repetición es que también estuvo muy bien colocado, y la tráquea, la garganta, es una parte muy, como te llamamos, muy floja, muy delgada, donde cualquier cosa pues puede afectar. Si fijaste en la repetición, desde el momento que sintió el golpe, él mismo ya se estuvo rindiendo, aflojó. Quiere decir que independientemente duro o leve que hubiera estado el golpe, efectivamente estuvo bien colocado, él sintió la molestia y rápidamente entró el referee, que ahorita vamos al centro del octagón y vamos a ver qué es lo que anuncia el referee. Ahí vamos contigo, Bazooka. Señoras y señores, a los 4 minutos y 30 segundos del primer round, el vencedor de esta pelea por nocaut técnico es Alexander San Gabriel Shadow Rider. Bueno, pues una de...